es, estas son las líneas. Una carta con 11 puntos petitorios. Creían estos güeyes que soy Santo Claus. Primero, sí, primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR, porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mi jefe. No pagar impuestos los siguientes 5 años. Así, así. Que les diéramos un blindaje Olimpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, 5 años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto, Adrián Fiscal. Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por 9 años. Sexto, creo que es tesorero de San Nicolás. Un bandido, se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso. Ese güey, Auditor Superior del Estado, 9 años, güey. Pues es parte de lo que...